Necesitado, era un estadio de alta competición, ya tiene más de 40 años. El futsal fue una maravillosa excusa para apurar la obra, es una obra que nos debíamos. Así que feliz de que ocurra esto, que ocurra Noverá, que ocurra un mundial de futsal, que demostremos los misioneros de lo que somos capaces. Y para nosotros es una distinción y un honor, porque vamos a estar en la televisión del mundo. Esto significa turismo, significa ponernos en el mapa, significa recursos después que van a venir, así que más feliz imposible. Todo el mundo está contento, satisfecho, las delegaciones, 16 países, requiere mucha logística, trabajo, esfuerzo, mucha gente, pero acá estamos. El deporte es un lugar de sanidad, es un lugar saludable, es un lugar donde los chicos y chicas deben estar, es un lugar que te construye la sociedad con valores, con respeto al otro, las reglas, con el buen trato, la amistad, la camaradería, el esfuerzo, el trabajo. Después se gana o no se gana. Para mí ya Misiones ya es campeona del mundo, digamos. ya somos campeones, ya está, lo logramos, hicimos un mundial de este nivel. No había antecedentes que una provincia lo haga en ningún lugar del mundo, digamos. Así que estamos súper contentos, súper contentos. Y si Argentina es campeón, mejor.